primeras puertas que se nos abrieron fueron las de ustedes como periodistas, que gracias a ustedes, el caso de mi mamá, pues está donde está ahorita, no se quedó enfrascado como algunos otros casos. El día de hoy, gracias al diputado, pues venimos acá y pues prácticamente con sentimientos encontrados, ya que el día de ayer pues nos confirmaron que los restos que se encontraron en San Vicente Pacaya y empezaron a tener cita el 6 de julio del mes pasado, pues efectivamente son de nuestra señora Morel. La verdad, pues nos alegra, ¿va? Es saber que ya vamos a poder cumplir con ella y poder restaurarle la sepultura y saber en qué lugar se encuentra. Y ver las condiciones y el lugar donde este señor la fatiga, eso fue lo que hizo. Y pues nosotros pedimos justicia para mi madre, ya que pues ella no se lo merecía, ella era una persona trabajadora, honesta y con mucho amor al prójimo. Entonces nosotros pedimos que este caso no quede inadvertido y que en el nombre de Dios los jueces puedan apegarse a derecho, es lo único que pedimos. Se acercaron con nosotros acá en el Congreso de la República y estaremos entregando en memoria de la señora Floridalma Roque esta iniciativa de ley a dirección legislativa para que exista entonces y se obligue a todos los técnicos, profesionales y personas que trabajan con el cuerpo humano, con el tema de salud, a hacer un registro, que se cree un registro nacional anual que se alimentará del registro sanitario y de la tarjeta de salud que anualmente se debe renovar para que cualquier guatemalteco pueda confirmar, como ya se hace en casi todos los países del mundo, en la página de, web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, si una persona tiene los conocimientos adquiridos, si una persona cuenta con el registro sanitario y la tarjeta de salud. Esto también pasa, por ejemplo, en muchos municipios de Guatemala, en donde hay técnicos, por ejemplo, técnicos dentales que extraen piezas a personas, y eso muchas veces en condiciones insalubres, y ha generado el deceso en personas por infecciones, o a personas con diabetes les hacen procedimientos, por ejemplo, de retirar la uña o algunas otras cosas en el cuerpo sin cuidados necesarios. Es por eso que buscamos que se combata este tema y que en Guatemala hay un control del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en este caso a todos los que profesionales técnicos o en general personas que administran tratamientos médicos de belleza, estéticos y en general al tema del cuerpo humano. Así que yo lo hago entrega. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.